la Facultad de Arquitectura y la Dirección General de Televisión Universitaria presentan La Ciudad de México es un espacio viviente y como tal, vigoroso y expresivo en sus manifestaciones arquitectónicas. La arquitectura es el lenguaje perenne de las diferentes culturas y civilizaciones. La filosofía, organización social y económica, toman forma en la conjunción del tiempo y del espacio. Es el justo medio donde se integran individualidades y se consolida el proyecto nacional. La Ciudad de México acrisola lo regional y pertenece a todos, dilatando y expandiendo el espacio de su ser nacional. En ella se resumen todas las épocas y las culturas, así como orgullos nacionales que nutren su raíz y sustentan su inmanencia. Arroyos y manantiales, sin vías naturales de drenaje, la cuenca fue espacio y extensión para grandes lagos, vasta flora y fauna diversa. La zona lacustre registra la presencia humana desde 7 a 8 mil años antes de la era cristiana, situándola como uno de los centros de desarrollo cultural de mayor importancia, semejante a aquellos surgidos en las proximidades del Nilo. Si a esta circunstancia agregamos que en la actualidad esta región de la Tierra es poblada por aproximadamente 20 millones de seres humanos, la Cuenca de México adquiere una singular importancia al convertirse en uno de los lugares más poblados durante más tiempo en todo el planeta.
cuenca debió poblarse en un principio por cazadores, pescadores y recolectores, agrupados en pequeñas comunidades. El advenimiento de la agricultura propició la vida sedentaria, asentándose las aldeas en terrenos fértiles próximos a la ribera. El medio ambiente provee los recursos materiales para la producción de los espacios culturales, donde desarrollará sus actividades familiares y comunitarias. Estas actividades experimentan cambios y evoluciones con la aparición sucesiva de nuevas generaciones. La identificación de los individuos con sus ancestros, como el surgimiento de conocimientos y valores, sustentarán la tradición y la expresión física de su espacio, materializada en la arquitectura. En el sector noroeste y sureste de la misma, habiéndose desarrollado con gran cantidad de elementos de influencia procedente de la zona del Golfo. El patrón de asentamiento, es decir, la distribución en la que tenemos estos sitios, es fundamentalmente la de un núcleo monumental con zona habitacional en su derredor y finalmente circunscrito por áreas de cultivo. El espacio urbano existe en virtud de la relación permanente del entorno y el grupo. Este expresará en la arquitectura su forma de producción e ideología. La arquitectura mesoamericana se representa en distintos horizontes y periodos establecidos de desarrollo. Diversas civilizaciones surgirán alcanzando su esplendor para después declinar y permanecer en la memoria de los futuros pobladores, influyendo el devenir y entretejiendo el espacio y el tiempo.
Las características arquitectónicas de los olmecas son el depósito de materiales sobrepuestos para constituir edificios monumentales que se encuentran en torno a una plaza. Este edificio tendrá una relación muy estrecha con los espacios capturados por estos edificios y a su vez constituirán el punto fundamental de la tradición arquitectónica y urbana en toda Mesoamérica y más concretamente en el altiplano central. Características urbanas presentan Cuicuilco y Tlapacoya hacia el primer milenio antes de nuestra era. Cuanalan, sitio contemporáneo a estos y ubicado al noreste de la cuenca, es el posible asiento de pobladores emigrados como consecuencia de la erupción del Xitle, lo que contribuirá al desarrollo de lo que se convertirá más tarde en la gran urbe mesoamericana. Motivaciones semejantes abrirán el episodio histórico que impulsará a los distintos grupos asentados en Mesoamérica a desarrollar su cultura. Piedra y barro darán forma a sus expresiones. La diferencia en los materiales y la manufactura de sus obras manifestarán sus particularidades y grandeza para sobrevivir en el espacio y tiempo del universo mesoamericano. El surgimiento de las ciudades mesoamericanas es el resultado del constante crecimiento de la población, así como de largos y complejos procesos de evolución cultural. Teotihuacán, la gran metrópoli, la ciudad por excelencia del mundo clásico mesoamericano, manifestación de una cultura urbana, es el signo más evidente de civilización. Como ciudad, genera elementos arquitectónicos nunca antes vistos en el espacio prehispánico, tales como puentes, calzadas, canales, grandes espacios, plazas, complejos arquitectónicos y unidades habitacionales que han hecho de Teotihuacán la ciudad preindustrial más importante del mundo. Hoy, patrimonio de la humanidad. Teotihuacán se convertirá en el centro de atención e influencia durante un periodo cercano a los 1200 años. Trascenderá los límites de su mundo conocido, no solo con su comercio, sino con la incidencia directa en la economía y la política de otros pueblos, alcanzando incluso la generación de linajes de gobernantes en zonas tan alejadas como el área maya. En los elementos arquitectónicos que pervivirán en el mundo antiguo.
En la época teotihuacana queda definida la arquitectura y urbanística mesoamericana. Teotihuacán se sitúa como el gran centro de poder e influencia. Su prestigio civilizador permanecerá imborrable para erigirla como raíz y legado cultural de otros pueblos. Teotihuacán registra 8 etapas de desarrollo, las más importantes, de las cuales, en materia de desarrollo urbano, podemos reducirlas a 3. La primera de ellas, que se refiere a un trazo de una calzada norte-sur, oriente-poniente, con la construcción de los 2 basamentos más importantes que existen en el centro urbano. En este caso, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Posteriormente, el núcleo urbano parece sufrir una división en su traza para la final construcción de la Ciudadela. Este conjunto de la Ciudadela va a integrar, a su vez, un edificio que es el templo de Quetzalcóatl, que posteriormente será recubierto para dar lugar a una tercera etapa, que será la descentralización de la ciudad con la consecuente edificación de unidades habitacionales, que serán los lugares donde se dé la administración pública en todo lo que es la Mancha Urbana. Coincidiendo con el crepúsculo teotihuacano, surge un renuevo cultural que influía de manera vigorosa a los pueblos de habla náhuatl. Al sobrevenir la ruina teotihuacana, posterior al año 700 de nuestra era, algunos grupos comenzaron a dispersarse para integrarse más tarde a otros venidos de fuera del área central. Los toltecas o habitantes de los tulares fundaron, según las crónicas, la ciudad de Culhuacán, y en el siglo IX de nuestra era erigen su capital, Toyán Xicocotitlán, conocida simplemente como Tula, al noroeste de la cuenca. Los antiguos testimonios definen a los toltecas como grandes constructores. Sus creaciones son obra de artífices extraordinarios y se dirá que pone su corazón endiosado a cada cosa. Sin embargo, Tula no alcanzará las dimensiones de la ciudad de Teotihuacán. Los elementos de infraestructura resolverán necesidades básicas con escasa erudición constructiva. Su emplazamiento urbano enfatizará 2 sectores fundamentales, limitados longitudinalmente por el río del mismo nombre. Tula aportará a la urbanística mesoamericana la centralización a partir de asentamientos compactos, donde el ejercicio de la actividad política y la concentración de arquitectura monumental en áreas relativamente reducidas serán el escenario preponderante de la vida urbana de sus habitantes. La aportación de los toltecas en materia de tradición arquitectónica y concretamente en la urbanística que será aportada posteriormente a la época mexica se refiere a emplazamientos compactos, es decir, en sitios cuyas dimensiones son mucho más reducidas que las que encontramos en Teotihuacán. Y de la misma manera se cuenta desde estos sitios
con un control visual completo de la zona de asentamiento urbano, de las áreas de cultivo y de las vías de acceso. De la misma manera, las plazas están rodeadas y delimitadas por edificios porticados, basamentos troncopiramidales, y se integra por segunda vez en la época mesoamericana y concretamente del altiplano, un elemento arquitectónico de suma importancia que es el juego de pelota. Tula es una ciudad que padece la presencia extranjera durante prácticamente todo su desarrollo, y esta parece no haber afectado grandemente la vida interna del asentamiento. Sin embargo, hacia el siglo XII, la división interna, el antagonismo e invasiones provocarán su caída, saqueo y abandono para resurgir en la memoria de los pueblos del México antiguo. La influencia de Tula modela los asentamientos surgidos en la zona lacustre. Su concepto centralista, militar y su pensamiento serán presentes como la herencia cultural que sobrevivirá por muchos siglos después. Tula surge del tiempo como centro creador de todo un conjunto de artes e ideales, donde la visión del universo será un precioso legado. Los toltecas llenan de gracia, de vida, todo aquello que tocan. Desde los orígenes aparecen en la cuenca centros de población que más tarde recibirán emigrantes procedentes del norte. Algunos de filiación náhuatl, otros, quizá pames, o grupos genéricamente llamados chichimecas. Azcapotzalco, Cuatlichán, Culhuacán, Chalco, Mixcoac, Texcoco y Xochimilco, entre otras ciudades-estado, florecerán como centros de cultura y alternarán la preeminencia de la cuenca como preludio al surgimiento de México Tenochtitlán. Espacio vital, escenario donde las generaciones ancestrales configuran la tradición arquitectónica y urbana, que permanecerá materializada en estructuras de piedra y barro. Y ya existía señorío en Azcapotzalco, en Cuatlichán, en Culhuacán. Pero México no existía todavía. Aún había tulares y carrizales donde ahora es México.